Encaminar negocios con empresas estatales y emprendimientos es el objetivo de la empresa de correos de Cuba en Cienfuegos, que ha destacado en el trabajo colaborativo, sobre todo en la distribución de mercancías. Enfocando bien el trabajo de correo, abriendo un poco más a ser un operador logístico para lograr con las empresas antes mencionadas, prestar esos servicios de transportación de mercancía, mover dentro de la misma provincia todos los recursos que tienen algunas empresas, como por ejemplo la cadena del pan. Hoy nosotros le hacemos la distribución de las harinas hacia sus panaderías con los propios vehículos de correo. Muchas de las MIPYMES que tienen que trasladar productos hacia la capital o a otros lugares del país. Insertarse en el comercio electrónico es otra de las aristas en las que actualmente se trabaja en esta división del centro del país. Tenemos una página virtual de correo donde se ponen en venta los productos y ahí aprovechamos esa otra tercero que llega a contratar con nosotros, puede vender su servicio también en nuestra página. La ponemos y por ahí vamos ganando los dos, nosotros en sus comisiones, en nuestras comisiones y ellos en la venta de sus productos. Ha estado enfocado mayormente sobre esa línea, de ser un operador logístico acá en esta provincia y ganar en esa línea y seguir incrementando el comercio electrónico. De esta manera se labora en mejorar las operaciones propias de la empresa y la mejora de los aseguramientos tecnológicos que demanda la organización postal. Aliena Armas Enríquez, Notisur.